Saludos, mi nombre es Robert Nieves, proveniente de Bayamón, Puerto Rico. He sido desarrollado toda mi vida aquí en el deporte del baloncesto, tanto como los estudios. Gracias a Dios, tuve unos padres que me guiaron desde pequeño por el deporte que me apasionaba. Lo llevo, ¿verdad?, jugando desde los 5 años. Poco a poco fui enamorándome más y más del deporte. La mayor parte de mi niñez y mi juventud la estuve pasando en AB Vaquero. Saludos, mi nombre es Alejandro Olivera, soy coach de la Liga ABB Bayamón Vaquero hace 15 años. También aquí tengo mi escuela de baloncesto MVP Basketball Academy. Agradecido de todos los años que llevo de experiencia, ¿verdad? Llevando a jugadores a un nivel alto en el baloncesto y también a ser buenos seres humanos. Desde que lo cogí en los 10 años, vi que tenía mucho talento, talento de verdad que exitoso para la edad que tenía, y se lo comenté hasta a su papá Bobby. Le dije, tu hijo va a ser bueno y va a llegar lejos. Poco a poco seguí trabajando por mi cuenta. Ya cuando tenía mis 18 años, 19, pues quise tomar el baloncesto más en serio. Trabajar horas extras para lograr lo que yo quería. Siempre en mis prácticas, que yo trabajaba tan duro y tan fuerte, él siempre daba el 100%, nunca daba el 50%. Siempre el 100%, luchaba bien brutal, trabajaba bien duro, se esforzaba. Y eso era lo más que me gustaba, porque cuando tú diriges a un jugador que te llena lo que tú estás dando y lo que tú le estás enseñando, él lo hace, y lo hace por encima de lo que tú estás dando, y quiere más, ya tú sabes que es un jugador que tiene talento y que va a llegar lejos. Ya a los 19 años, 20 años, logré ingresar a la Universidad Central de Bayamón, que fue donde pues, comencé a jugar a un nivel, ¿verdad?, un poco más alto. Enfrenté muchos retos, ¿verdad?, que gracias a Dios pues, los pude sobrepasar y con la ayuda de mis compañeros, ¿verdad?, en ese equipo de la universidad, Jan Serrano, mi coach aquí en la universidad, me ha ayudado muchísimo a desarrollarme y me ha dado la mano en muchos aspectos. Mi nombre es Jan Serrano, tengo 30 años de edad, llevo dirigiendo 15 años en el baloncesto. Comencé desde muy joven y pues esta es mi pasión. Y pues agradecido con papá Dios pues por darme la oportunidad de estar en grandes instituciones como el UCB, estar a nivel profesional y pues trabajar, que es lo que me apasiona. Pues mira, el caso de Robert es bien curioso. Robert pertenecía a la escuela Santo Tomás de Aquino, que es una escuela que está colindando con la Universidad Central de Bayamón. Y cuando Robert estaba en grado 11, recuerdo que una vez vinieron para aquí a practicar de la escuela y yo tenía práctica con el equipo de la universidad, era mi primer año como head coach. Y decidimos, hablamos con el maestro de educación física, que ellos querían tener un scrimmage, un fogueo, y jugamos con ellos. Y a mí me sorprendió el talento de Robert, que yo nunca lo había visto. O sea, estábamos en el mismo club, pero no nos habíamos visto allí en ABB y eso. Y me sorprendió cómo empezó jugando. Y desde grado 11 yo hablé con él y le dije que me interesaba y me gustaba su juego, que cuando se graduara de la escuela, que le quería hacer una oferta aquí en la universidad. Ya de ahí, pues estuvimos juntos. Su primer año, pues pasaron cosas que normalmente no pasan. Ese año fue el huracán María. Y pues por las circunstancias y eso, muchos jugadores no pudieron completar crédito. Y a Robert, desde el primer año, le tocó el bate de ser regular en el equipo. Y pues se ganó el espacio, tuvo la confianza. Y lo mejor que tiene Robert es que Robert es un chamaco que entrena bien duro todos los días. Y eso es lo que ha hecho que Robert esté donde él está hoy, su manera de trabajar y la confianza que tiene en él. Tuve la oportunidad de jugar en Nicaragua profesional. Fue una oportunidad que me ayudó a crecer como persona y me ayudó a madurar mucho para yo, ¿verdad?, continuar en esta trayectoria. Y hoy por hoy, ¿verdad?, pues cumplo uno de mis sueños, que fue ser drafteado en el sorteo de nuevos ingresos del BCN. Algo, ¿verdad?, que me llena de mucho orgullo de mí mismo por todos los sacrificios que he hecho y me motiva a seguir trabajando más duro y a sacar lo mejor de mí. Y todos los días, ¿verdad?, pues seguir trabajando para convertirme en una mejor persona y un mejor atleta. Ingresé aquí a la Universidad Central de Bayamón en el 2017-2018. Ese año fue el año que sucedió el huracán María, que el deporte tuvo una pausa. Gracias a nuestro coach, Jan Serrano, que nos mantuvo ahí unidos, trabajando duro. Cuando llegó el momento, supimos enfrentar, ¿verdad?, todos los retos. Ese año logramos la medalla de bronce, que era algo que no se había logrado en lo que es el baloncesto aquí en esta universidad. Ganar la medalla de bronce 2018-19 fue especial. Esta institución, ser pequeña, el reclutamiento pues no es fácil. Y pues logramos pues tomar un buen núcleo a pesar del huracán y eso. Y los muchachos aceptaron el reto.
y fue bien emocionante competir de tú a tú con esas universidades. Nosotros empezamos la temporada en negativo, como con 3 derrotas, y poquito a poco nos fuimos levantando en la regular. Tuvimos que jugar un juego decisivo para entrar a playoffs, y pues todos los equipos en los playoffs eran bien difíciles. O sea, tuvimos dentro de 6 juegos de que si perdíamos nos eliminábamos. Y esos juegos los pudimos sacar hasta asegurar la medalla de bronce, que fue con un canasto del último segundo contra Sagrado Corazón. De verdad que soñamos, ¿verdad?, con volver a estar en el medallero de las universidades, y creo que este año pues tenemos un buen núcleo para estar ahí nuevamente. Esa temporada me ayudó mucho a entender el que para uno obtener algo tiene que trabajar mucho más duro, y fue ahí, ¿verdad?, donde me motivé para el año 2019-2020. Fue el año, ¿verdad?, que sucedió el COVID, que no se logró terminar la temporada. Y nada, estamos aquí hoy jugando mi tercer año con la universidad. Muchas enseñanzas, tanto como estudiante como atleta. El año pasado, ¿verdad?, llegamos a la semifinal de la LIGHT. Quedamos ahí a paso de pocos segundos para llegar a la final. Y pienso, ¿verdad?, que pues este año tenemos que tener esa hambre para llegar como grupo. Yo le debo mucho a las personas que me han ayudado aquí dentro de esta institución. Me han ayudado mucho en los estudios. Deportivamente me han ayudado también. Pucho Figueroa, que siempre ha estado ahí para mí, y Jan Serrano, que han sido las dos personas, ¿verdad?, los dos pilares en esta universidad que me han ayudado, siempre me han dado la mano y siempre estaré agradecido con ellos. Como inspiración siempre tengo a mis padres, a mi familia, y mi madre y mi padre siempre han estado ahí desde cero, siempre apoyándome en los momentos malos. Tanto Bobby como Chely, hay que darle las manos a ellos y abrazarlos y agarrarlos y decirle, contra, que mucho te fajaste por él cuando era pequeño. Y hoy en día él te está dando esa cosecha que sembraste. Yo lo uso a ellos como inspiración. Quiero que ellos, ¿verdad?, sientan ese orgullo de poder decir, ¿verdad?, que yo estoy logrando mis sueños, mis metas, y esto lo hago por ellos. Obviamente mi familia, que siempre ha estado ahí, todos mis tíos, mi abuela, ¿verdad?, que en paz descanse, que siempre estaba ahí apoyándome y ocupa gran parte de mi motivación. Un sueño hecho de realidad. Un sueño hecho de realidad. Fueron muchos sentimientos encontrados, ¿verdad?, en ese momento, porque para los atletas que salimos de aquí, de Puerto Rico, pues es un poquito más difícil el proceso. Llegar allá y lograr esa meta. Muchas veces uno tiene que trabajar, estudiar, más entrenar, más jugar. Que uno tiene que mantenerse firme y trabajando duro y obviamente dejándoselo todo en las manos de Dios. Pienso que la paciencia es clave. Yo el año pasado me había ingresado mi nombre al draft y no fui elegido. Sobre eso no me desmotivó, seguí trabajando duro, y Dios siempre te pone las cosas en un momento exacto. Y a veces no es cuando uno quiere, es cuando Él quiera. Como antes había mencionado, ¿verdad?, pues jugué en el exterior profesional en Nicaragua. Eso me ayudó mucho a madurar como jugador. El ser elegido en el sorteo me llenó a mí de mucho orgullo personal. Y ver a mis padres, ¿verdad?, alegre por yo poderlo haber logrado, pues me llenaba de mucha alegría. Ahora vienen muchos más retos y seguimos trabajando duro, y con Dios mediante, ¿verdad?, pues lo vamos a hacer bien. Estamos enfocados en eso. De Robert Nieves pueden esperar, ¿verdad?, lo que siempre me ha identificado como persona, que es el trabajo duro, la humildad, estar expuesto, ¿verdad?, con hambre de aprender todos los días algo nuevo, poder adquirir, ¿verdad?, conocimiento, en este caso, ¿verdad?, pues con los que comparto cancha con los Vaqueros. Pueden esperar de mí muchas vibras positivas y nada, mucha hambre de ser mejor cada día. Aquí nadie en la liga de Bayamón Vaqueros ABB confiaba en Robert, es por eso que Robert es tan agradecido conmigo. Desde los 10 años le di la oportunidad y era un grupo B. Y ese grupo B trabajamos tan duro que terminamos ganándonos los A. Y dejamos un nombre bien puesto en la liga de Bayamón Vaqueros ABB. Incluso nos ganamos hasta el A de ABB Bayamón Vaqueros. Qué fuerte. Pero desde ahí Robert comenzó a sonar y empezó a coger nombre. Y no fue hasta los 15 o 16 años que Robert confiaron en él en un equipo A. En esta liga, Bayamón ABB Vaqueros. Pero primero, quien le dio esa confianza, porque vi lo que él podía dar y el talento que tenía, fue este servidor y Edgar Lowbray, mi compañero que era mi asistente en ese momento, que también lo vio y vio mucho en él. De aquí a 5 años, 10, tengo como meta personal, ¿verdad?, tratar de desarrollarme lo más que pueda en el baloncesto para poder vivir
haciendo lo que amo por esos años que resten y poder disfrutar del baloncesto, que como todos saben, pues eso no dura para siempre. Involucrar lo que serían los estudios, ya que tengo bachillerato en contabilidad, pues quisiera ejercer esa profesión en algún momento de mi vida, ¿verdad? En un futuro, mantenerme estable, ya sea, ¿verdad?, emocionalmente, económicamente, pues estar bien y pues tener una familia. Y después, ¿verdad?, en un futuro, pues quisiera compartir mi conocimiento con otras personas, ya sean niños, adolescentes, que los pueda ayudar a ellos a motivarse, a trabajar duro, que los sueños se cumplen. Fuera de los deportes, siempre me ha gustado ir al cine, casi siempre estoy entrenando, no te puedo decir que no. Siempre que no tengo nada que hacer, pues voy al gimnasio o hago una hora en la cancha, entreno, hago algo. Y compartir con mi familia y mis amigos, tener personas que realmente uno quiere cerca, pues, porque uno nunca sabe qué sucesos puedan pasar. Pues mira, como atleta siempre he tenido la mentalidad de que no importa cuántas veces tú te caigas, te tienes que levantar, mantenerte firme en lo que tú quieres, o sea, los ojos en el objetivo siempre, mantener perseverancia, es algo que siempre me va a identificar como persona y como atleta. No importa cuántas veces la vida te dé, ¿verdad?, te dé duro, levantarte y mantenerte firme, Dios no te va a dar una lucha que tú no puedas sobrepasar. Así que trabajar duro siempre y con cabeza en alto. Pues mira, la gente a lo mejor piensa que lo diría a los 10 años y ahí se quedó todo. Pero hablo con Robert casi todos los días. Hablamos todos los días. Cuando veo los highlights de sus juegos en puertorriqueño o en la UCB, siempre los felicito, siempre hablamos. Y, mano, no queda en decirle lo que le digo todos los días por texto y le digo: Robert, sigue confiando en ti, sigue soñando, sigue trabajando. Porque yo creo que no tanto el jugador de baloncesto, sino cualquier atleta, el que quiera llegar, solamente llega trabajando. A esos atletas que salen de aquí de Puerto Rico, mayormente lo que les da mucho trabajo, pienso yo, y es de lo que he notado, que yo he visto desde mi perspectiva, es el jugar más que entrenar. Muchos atletas tienen alto rendimiento, pero como están jugando muchos torneos a la vez, pues no dan ese step, tú sabes, de elevar su juego, elevar su físico, pues porque ya se desgastan demasiado jugando muchos torneos a la vez y nada, algo por lo que yo he pasado también. Es como una cultura ya que hay aquí en Puerto Rico que pienso que quizá se podría cambiar para el beneficio de estos atletas. Como atleta uno debería reconocer también, si uno también quiere llegar a otros niveles, ¿verdad? Pues trabajar en su físico, mayormente en su físico. Mantener tu físico ready, que eso es lo que pues, te va a dar 5, 15 años, quizás 20 años en tu deporte, después que tú mantengas tu físico bien. Esa es tu herramienta. De momento así malo, en cancha, he aprendido muchísimo. Me han llevado a recapacitar y a poner los pies en la tierra. Uno de ellos fue en la puertorriqueña, esta temporada que está pasando ahora. Pues que nuestro equipo, los chicharroneros de Bayamón, pues teníamos como quien dice el spotlight pues, por el media, la cobertura que le estaban dando. Entonces pues llegó ese primer juego y pues perdimos ese primer juego. Y ahí como uno, o sea, recapacité y dije como que es el más que lo quiera. So, uno tiene que salir todos los días, ya sea en juego o lo que sea en la vida, uno tiene que salir todos los días a comerse el mundo, no importa si están pendientes de ti, si no, no importa en qué. Casi siempre los días que tengo juego, pues voy temprano en la mañana, a las 8 de la mañana, ¿verdad? Voy al gimnasio a hacer una rutina de activación para el cuerpo y después vengo aquí a la cancha de UCB a tirar para, ¿verdad?, pues estar ready para el juego, descanso una horita y entonces pues llego al juego. Toda mi vida jugué, ¿verdad?, en equipo de desarrollo, ¿verdad?, por decirlo así, toda mi juventud. Eso nunca me quitó el sueño. Cada día me aumentaba más el hambre de ser mejor y tener más, ¿verdad?, más deseo de querer cumplir mis metas. Fueron muchos años, ¿verdad?, que conllevó desarrollarme y llegar a donde estoy. No he dicho, ¿verdad?, que se ha logrado todo, porque todavía queda mucho por demostrar y por lograr. El trabajo duro siempre va a pagar fruto, sea ahora o sea después. Algo te va a dar. Me mantuve firme y, ¿verdad?, ya cuando fui llegando a los 19, 20 años, pues ya mi trabajo se estaba notando ya un poco más,
y ahí pues obviamente aumenté y al sol de hoy pues sigo trabajando mucho más duro para continuar, ¿verdad?, logrando los sueños que uno y metas que uno se propone. Como dirigente, ¿verdad?, he tenido varios que pues han impactado en lo que es, ¿verdad?, mi personalidad. Me acuerdo, ¿verdad?, cuando tenía 13, de 13 a 15 años, en lo que fue Bayamón ABB, Alejandro Olivera, que fue uno de mis dirigentes, ¿verdad?, cuando estaba en esa etapa. Él siempre era fiel creyente del trabajo duro y siempre me dijo que el tú no tener talento podría igualarlo, ¿verdad?, trabajando duro a otro jugador que quizás sí tenga talento, pero no trabaje duro. Finalmente, quiero darle gracias, ¿verdad?, a cada una de las personas que ha aportado en mí mi desarrollo como persona y dentro del deporte. Si los comienzo a mencionar, no termino, pero quiero agradecerle a cada una de esas personas que siempre estuvieron ahí para mí y han mantenido, ¿verdad?, que yo esté en el camino correcto y mantenga la actitud correcta. Y nada, todo esto, ¿verdad?, que poco a poco voy logrando, siempre lo dejo en las manos de Dios y siempre he sido agradecido con Dios por todo lo que me ha dado y por cada una de esas personas que siempre ha estado ahí para mí. Seguimos para adelante con Dios por delante y dejándolo todo en las manos de Él. Lo bueno que tiene es que está tan motivado y está tan concentrado en su juego, incluso que los otros días le dije, oye, Robert, jugaste, tu primer año jugaste y descocaste. Y eso es parte de tu desarrollo en ese nivel. Y le dije, sigue trabajando porque van a haber mejores oportunidades. Y él me dijo, la contestación del que fue para Pelo, dijo, Alejandro, no importa si es un segundo, yo voy a darlo duro y voy a trabajar duro porque yo sé que esto es lo que yo añoro y quiero. Robert, nuevamente, como siempre te he dicho, súper orgulloso de ti. Eres un ejemplo para seguir para muchos de los muchachos aquí en la universidad y otros, ¿verdad?, de menores que se van integrando, de que el trabajo duro deja fruto. Tú eres un vivo ejemplo de eso. Eres un guerrero y vas para el frente. Ahora en esta nueva etapa, mucha fortaleza para ti, confianza y mucha salud para que este nuevo reto, que ahora estás en el baloncesto superior nacional, puedas seguir cumpliendo tus sueños. Voy a ti, papi, siempre.